¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, amigos detailers y a nuestros clientes que visitan nuestro canal? Ya teníamos ratito que no les compartíamos un video de nuestros trabajos y de algunos tips que les podamos recomendar para mejorar sus trabajos. Les voy a compartir un poquito la experiencia de este trabajo acerca de este virus. Lo que le estamos haciendo es una corrección de pintura con Jeskar Compound, que es uno de nuestros favoritos, la verdad. Aquí lo que trabajamos nosotros es esparcir el producto a una revolución baja para después ir subiendo poco a poco las revoluciones con una ligera presión. No le hagan caso ahorita a la velocidad con la que se ve el paso de la pulidora, porque le aumentamos la velocidad al video para hacerlo más corto. Normalmente trabajamos con un braseo constante y un traslape 50-50 y vamos aumentando un poquito la revolución con una ligera presión, y entre más revoluciones le vamos soltando la presión a la pulidora para ya no causar tanto daño, ¿sale? Aquí estamos haciendo el traslape, como les comenté, 50-50. Estamos corrigiendo. En este auto, al final de cuentas, lo que nuestra intención era llegar a una corrección al 80%, no era tan al 90%, por lo que pagó el cliente. Entonces, si se fijan, el braseo es constante, no es subir mucho el braseo, aunque suba las revoluciones, para que sea un trabajo más perfecto, ¿sale? Y al final lo que hacemos es bajarle las revoluciones para eliminar el holograma o el borleo que haya ocasionado la pulidora cuando fuimos más agresivos. Estamos retirando aquí el exceso que nos haya dejado del compound para así verificar qué tanto logramos de corte, ¿verdad? Ahorita le vamos a meter la lamparita, la chismosa la hicimos nosotros, para checar qué objetivo logramos, ¿sale? Ya de aquí luego metemos un medium polish y ahí finalmente afinamos con una brillantada. Aquí pueden fijarse que logramos un buen corte. Más adelantito se va a ver cómo llegó o cómo está otra parte del panel y lo que logramos de corrección. Miren, aquí está. Así es como llegó toda la unidad. Trae mucho scratch, trae mucho swirl. Y aquí este es el resultado. Y no es el final, aquí todavía no afinábamos. ¿Qué estamos utilizando para proteger? Es un cerámico ligero de la marca 3D. Se llama Ceramic Touch 7H. Y aproximadamente es una durabilidad de 9 meses, conservándolo bien, ¿verdad? Dándole sus lavadas y su mantenimiento. Sus lavadas correctas. No en cualquier autolavado, lavados automáticos no los recomendamos. Pero que sea mínimo lavar con agua o con un champú con buen pH. Si se fijan, es muy fácil la aplicación. Le damos dos, tres atomizadas por la mitad del cofre. Lo dejamos reposar unos 30 segundos aproximadamente. Y después empezamos a retirar el exceso. Antes de eso, perdón, se me olvidaba que como cualquier cerámico hay que limpiar la superficie con algún alcohol isopropílico o algún prep que tengan ustedes de cualquier marca, para que ancle bien el producto. Tenemos que eliminar las grasas y los aceites que hayan dejado los abrasivos, los brillos y todo eso, ¿sale? Aquí le estamos aplicando a toda la unidad, pero bueno, sigan observando más o menos cómo se aplica. Si tienen alguna duda, pregunten en los comentarios. La forma de retirar, la verdad, no es nada complicada,
No se pega mucho el producto, es fácil de quitar, no te deja marcas. De hecho, no le estoy generando mucha fricción. Pareciera, pero no. Es como si le estuviera sobando nada más. Y lo está retirando fácil. No es nada complicado. Está muy bien este producto para los que van iniciando en el mundo de los cerámicos. Para que no se les complique ahorita, que vayan probando con este producto. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Nada complicado, la verdad. Ya más fácil, ya si tienes experiencia de aplicar otro tipo de recubrimientos con más dureza, este se te va a hacer muy sencillo de aplicar y de retirar. Fíjense que le deja muy buen brillo, muy buen acabado. Aquí lo único que es, pues es que nada más va a durar 9 meses, no va a durar más. Este es el producto, Ceramic Touch. De hecho, lo tenemos a la venta nosotros, Y este es el resultado final. ¿Qué tal? Muy buen acabado, ¿no? Aunque todo va en la base también del trabajo que hayas realizado, con el buen corte que hayas hecho, tu pulido, tu lustrado. Esto tiene mucho que ver de tu trabajo para que llegues a un acabado casi perfecto. O este tipo de acabados. ¿Cómo ven, amigos? Pues bueno, los dejo. Que tengan excelente día. Y síganos, compartan por favor. Y cualquier cosa.